bienvenida al señor Santiago Cuesta Caputi, consejero presidencial, ante todo. Señor Cuesta, quisiéramos confirmar de que estamos debidamente conectados para este diálogo. Buenos días. Sí, es muy sencillo. Primero, dos aclaraciones. Una, lo que diga el señor Villavicencio a mí me trae sin cuidado. Segunda aclaración, el señor ministro Pérez y Santiago Cuesta, aunque no lo crean, el 99.9% de las declaraciones que damos las hemos consensuado y le hemos hablado antes. Y lo de la refinería de Las Esmeraldas no fue una excepción. Déjeme contarle cuál es el problema. Por favor. El problema que tenemos en Esmeraldas es que tenemos una refinería que tiene 42 años de antigüedad, a la cual el presidente Correa, con sus acólitos, le metieron 2.300 millones de inversión. 2.300 millones que no aumentaron la capacidad de refinamiento, no hicieron el trabajo que evitaba que se contamine a la ciudad de Esmeraldas y a todos los ecuatorianos, y yo se lo voy a explicar. Simplemente repararon una maquinaria con sobreprecio, y ahí tenemos una refinería donde tengo al presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Arellano, tengo a todas las fuerzas vivas de Esmeraldas, que son los que solicitan el cierre de la refinería por contaminación. Entonces, cuando yo recibo esa queja de parte de todas las fuerzas vivas de Esmeraldas, hacemos una investigación conjuntamente con el ministro Pérez y determinamos que efectivamente las emisiones que produce la refinería, más la sosa cáustica gastada, más el de los derrames de petróleo que se producen en esa refinería, que es de una tecnología media, es realmente una bomba de tiempo, de envenenamiento y de daño ambiental que se está produciendo en Esmeraldas todos los días. Ahora, sobre este tema de la contaminación, señor Cuesta, y tengo que referirme a Fernando Villavicencio, él señala que lo fundamental dentro de esto, sin desconocer que hay otros problemas, es de que nunca se hizo una planta de sulfuradora y que ese debería ser el principal interés en que se ejecute en caso de que realmente el tema de contaminación ambiental sea el principal móvil para estas decisiones. No solamente es hacer una planta de sulfuro o hacer una planta de azufre. A ver, el problema que tiene usted, se lo voy a poner más fácil todavía, para que lo entiendan todos sus radioescuchas. Esta es una refinería de 42 años de antigüedad, que se llama de tecnología intermedia. Usted mete 100 barriles de crudo y logra combustibles blancos, es decir, gasolina, diésel y productos que son blancos, así se denominan, por el 46-47%, el 53% produce desperdicio, que se vende a muy bajo precio. La nueva tecnología tiene un poquito mejor de rendimiento, solamente da el 93% de producto blanco, es decir, solamente tiene un 7%, esa es la nueva tecnología. Es decir, en tecnología nosotros estamos atrasados 20 años. Adicional a eso, yo lo que dije a la prefecta de Esmeraldas, porque ella quiso hacer un paro en Esmeraldas, un paro provincial. Yo lo que le dije, señora, si usted no quiere el cierre de la refinería, vamos a una consulta popular, pregúntele a la gente de Esmeraldas y a la gente del Ecuador si quieren seguir envenenándose, porque montar una planta de azufre o montar todos los paliativos que usted pueda imaginarse para evitar contaminación tarda entre 3 y 4 años en estructurarse. ¿Y qué hacemos en ese momento? ¿Seguimos envenenando a la gente? ¿Usted se ha puesto a pensar lo que usted respira en Cuenca? ¿O lo que yo respiro en Guayaquil? ¿O lo que respiran los quiteños? Porque no solamente la contaminación le causa efectos a Esmeraldas, le causa efecto a todo el Ecuador. Lo que produce esa refinería es contaminante y es nocivo para la salud. Y eso está determinado con estudios. Entonces, lo que yo propuse, y me dijeron que si mañana se cierra la refinería, el Ecuador perdería 1.500 millones de dólares. Yo le dije, perfecto, que venga el Ecuador y decida si decidimos perder 1.500 millones de dólares al año por cerrar la refinería o seguimos envenenando a nuestros hijos. Y le pregunté a un técnico petrolero, porque yo no soy técnico petrolero, y le pregunté, señor, ¿cuánto vale la vida de su hijo? Si usted quiere valorizar la vida de los ecuatorianos, pónganle valor. Porque ese es el problema. Entonces, mientras usted encuentra la solución, dígame cuántos años más seguimos envenenando a los ecuatorianos.
Ese fue todo mi comentario. Y hoy día en Canal 1 le acabo de hacer de darle un reto al señor Villavicencio, porque él dice que ve corrupción en todas las cosas en todos lados. La nueva refinería, que hay una inversión privada, que yo mencioné que hay un grupo mexicano que está aquí, él ya me hizo socio, me hizo copartícipe de un robo. Le digo, señor Villavicencio, usted que conoce tanto de petróleo, por lo menos dice conocer de petróleo, ¿por qué no consigo un inversionista? Porque está permitido montar una planta de refinación en cualquier país, en cualquier parte del Ecuador. No requieren autorizaciones del Estado. No es potestativo del Estado. Es como que mañana yo quiera montar una fábrica de cerámica en Cuenca, en Guayaquil o en Ambato. La puedo hacer. Requiero permisos ambientales que lo tiene que dar el Estado. Las refinerías que puedan venir al país, y ojalá el señor Villavicencio traiga una y la prefecta Zambrano traiga otra. Si pueden haber 10 refinerías, en Japón hay 19 refinerías y no produce un barril de petróleo. Señor Kabuki, yo creo que le estoy diciendo... Sí. Señor Cuesta, perdón, muy buenos días. La pregunta un poco es, ¿la propuesta está dirigida al cierre total de la refinería, a una paralización, a un cierre parcial, temporal? ¿Es necesario invertir en la misma refinería de Esmeraldas? ¿Es necesario construir otra? ¿La propuesta es avanzar en la búsqueda de inversión extranjera en la concesión de esta refinería, de la refinería de Esmeraldas? A ver, separemos dos cosas. Uh-huh. Una cosa es la refinería de Esmeraldas. La refinería de Esmeraldas hoy es un foco contaminante. Uh-huh. Para poderla reestructurar necesitamos informes técnicos, que eso los da el ministro Pérez. Yo no conozco de refinación, así que no podría yo decirle cuál es la solución. Eso que opinen los técnicos. Yo le opino el problema. El problema es contaminación. Lo que decían los técnicos, si hay que hacerle mejoras a la planta, si hay que construir una planta nueva. El ministro Pérez ya anunció la concesión de una refinería nueva, modular, en Esmeraldas, que la va a concesionar transparentemente. La pregunta no es esa, la pregunta es, ¿hasta cuándo seguimos consumiendo y produciendo contaminación? Si usted quiere continuar con la contaminación, mantenga abierta la planta. Si usted quiere parar la contaminación de raíz y quiere parar la mañana, cierre la planta. Esa decisión la tomará básicamente el pueblo ecuatoriano. Señor Cuesta, dos preguntas adicionales sobre el tema. Uno de los argumentos que utiliza Fernando Villavicencio para denostar contra estos anuncios es que la empresa Ingeniería y Construcciones Colisium de México no tiene ninguna experiencia previa, no tiene un currículum en el tema de refinerías. Con esto sugiere muchas cosas al estar una empresa novata en el tema con semejante proyecto que usted mismo lo ha señalado, tendría un costo del orden de 6,000 millones de dólares. Y por otra parte, llama la atención de que la principal motivación del gobierno expresada por usted sea el tema medioambiental. Tema que contrasta radicalmente, por ejemplo, con la política minera que el gobierno apoya abiertamente, en forma casi conjunta, se podría decir, con las compañías mineras. Y allí el problema central, que otros sectores del pueblo ecuatoriano no lo ven bien, es justamente el tema ambiental. A ver, nuevamente, la compañía, ni sé cuánto, porque yo la conocí hace 3 días cuando estuve en Esmeraldas, 4 días cuando estuve en Esmeraldas, es una compañía privada que fue a hablar con la alcaldesa de Esmeraldas y le dice, señora, aquí están mis credenciales, ha llevado unas garantías bancarias, ha llevado su currículum. El señor Villavicencio dice, para variar, dice que no sirve para nada, solamente las que él conoce. Por eso le pido, entrevisten al señor Villavicencio y díganle que traiga pues una empresa que quiera montar una refinería donde el Estado no le garantiza crudo, donde el Estado le dice tiene que traer todos los planes ambientales para poderle dar el permiso. Y encima, la condición que nosotros hemos puesto como Estado es usted, no solamente que no tiene crudo, sino que antes de exportar lo que usted produzca, tiene que consultarnos a nosotros para ver si nosotros estamos interesados en comprarla a precio marcador del Golfo de México, que es el precio de los combustibles, el mercado internacional, así como vendemos petróleo al precio WTI, ahora este marcador del Golfo de México. Nosotros le decimos, y si nosotros requerimos, nos los tiene que vender a precio FOB,
para no pagar el flete, con lo cual sería beneficioso. Si la compañía Coliseum creo que se llama, no es la empresa ideal, bueno, pues no es la empresa ideal. Es como que mañana venga una empresa a hablar con el alcalde Palacio en Cuenca y le diga que quiere montar una fábrica de automóviles y que quiere invertir 2.000, 3.000 o 5.000 millones en una fábrica de automóviles. Usted, como cuencano, le cerraría el paso, le diría, venga, invierta. Pero los automóviles no son un recurso estratégico del Estado. No, a ver, nuevamente, esto no es recurso estratégico del Estado. Usted no garantiza el petróleo. El petróleo no es, señor Cuesta. No, señor, perdóneme. Una cosa es que utilice petróleo ecuatoriano y hay un compromiso de entregarle crudo ecuatoriano. Otra cosa es que usted traiga el petróleo importado. Nuevamente, le repito, en Japón hay 19 refinerías, en Corea hay 30 y no producen un barril de petróleo. Por lo tanto, dígame qué estratégico es eso. Es una empresa que viene a hacer una inversión, no requiere autorización legalmente. Solamente no requieren permiso del Estado, excepto los permisos ambientales y los permisos municipales de construcción. Pero el resto no requieren, si no utilizan petróleo ecuatoriano, no hay compromiso de entregarles crudo ecuatoriano, dígame qué estratégico tiene. O mañana yo también digo que Greiman y la familia El Jury, que tienen fábrica de cerámicas, es estratégico porque sacan producto de una montaña y eso también es minería. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere hacer usted? Lo que quiero es que se entienda. No se está entregando crudo obligatorio a ninguna refinería. Ojalá vengan 10 refinerías al Ecuador. 10, escúcheme bien. Eso significaría que creceríamos en 2 años que terminen de montarse, 3 años que terminen de montarse la refinería, creceríamos 60% del Producto Interno Bruto si es que vale 6.000 millones cada una de las refinerías. Señores, nosotros estamos abiertos a la inversión extranjera. Vengan inversionistas, Ecuador necesita generar fuentes de trabajo y necesita generar riqueza. Eso es lo que yo he pedido. Ahora, ¿no es un argumento bastante débil, señor Cuesta, el hecho de que venga una empresa, hable con la alcaldesa de Esmeraldas y esto mueva a un anuncio oficial del gobierno nacional? La alcaldesa de Esmeraldas, con todo el respeto que se merece, no es precisamente la funcionaria llamada a seleccionar tecnología, a evaluar un proyecto de esta magnitud. No. Por otra parte, solamente permítame terminar y le escuchamos todo el tiempo que sea necesario. La empresa de ingeniería y construcción es Coliseum, efectivamente, por lo menos en búsquedas a través de Google, de Internet, no aparece en ninguna parte como una empresa relacionada con la construcción de refinerías. Hay el caso de que México justamente realizó hace muy poco tiempo una licitación para construir una refinería que la dejó sin efecto López Obrador. Ellos lo van a hacer con empresas del Estado, pero entre las empresas que han licitado en México que tampoco se encuentra Coliseum. Ahora sí le escuchamos, por favor. Sí, nuevamente, esta es una demostración de interés de una empresa privada que vino, se acercó al Ministerio de Energía, se acercó a mí también, conversaron conmigo y luego fueron a hablar con Lucía Sosa. Es un inversionista extranjero que viene acá y quiere montar una empresa. Bienvenido sea. Si tiene experiencia o no, pues créame que no es de mi incumbencia ni la suya. Es de incumbencia del inversionista, el que pierde plata o malgasta su plata haciendo estudios de factibilidad. Tiene que presentar un plan de inversión, tiene que presentarnos cuál es la tecnología que va a utilizar, tiene que presentar un plan ambiental. Si presenta todos los documentos, y estos son de satisfacción del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Energía, se le dará el permiso para operar, pero permiso de operación. No tenemos nada que ver. Es decir, mañana, bajo el mismo precepto, no voy a ser un poco exagerado, mañana usted quiere abrir un supermercado y también tiene que sacar permiso ambiental y permiso de operación. Tenemos que convocar una licitación. Obviamente, la primera persona que tiene que darle el permiso de operación a esta gente y venderle los terrenos, porque son terrenos municipales, es la alcaldesa de Esmeraldas. Por eso fueron a hablar con la alcaldesa de Esmeraldas. Fernando Villavicencio, señor Cuesta, dice que detrás de esta empresa están capitales conocidos en el ámbito petrolero ecuatoriano, que detrás de esto está su amigo Enrique Cadena Marín.
Bueno, yo por esas declaraciones a Fernando Villavicencio le dije en una sola palabra lo que significa torpe, lerdo y malintencionado. Me refería a él como imbécil. Sigue hablando imbecilidades, porque nuevamente le repito, yo no sé cuáles son los capitales que están detrás de Coliseum. No me importan, yo personalmente... Sí, deberían importar, porque podría haber cualquier clase de dinero, incluso no me refiero con esto a que así sea, señor Cuesta, pero una inversión de esta naturaleza tiene que ser investigada quienes están por detrás. El tema del lavado de dinero, de capitales que no tengan un buen origen, todo eso tiene que ser investigado, no se diga para un proyecto de esta magnitud. A ver, nuevamente, creo que usted no me entendió la primera parte, se lo vuelvo a repetir. Una vez que la empresa, aquí hay una empresa que dice tener interés, maravilloso, para ello tendrá que venir y presentar cuál es la tecnología que va a utilizar, planes de inversión, tendrá que demostrarnos, solicitar el plan ambiental, saber de dónde vienen los recursos, saber qué tipo de empresa es. Una vez que conozcamos todo eso, se le daría el permiso de operación. Hasta ahí he llegado, creo que ya se lo expliqué. El señor Villavicencio puede decir lo que le dé la gana, pero por eso le pido la entrevisten y le digan, como él es el único decente y honorable que hay en el país, porque este señor es un injuriador profesional, y como él es un experto petrolero, por favor pidan a él que él consiga que venga una empresa que venga a arriesgar su capital bajo las mismas condiciones que el Estado le ha dado a todas las empresas que han conversado, señor Cuesta, con el Estado, venga, invierta en el Ecuador. Yo no peleo con Villavicencio. Para pelearse necesito una persona inteligente del otro lado y él no lo es. Le hago una propuesta, a pesar de lo que le acabo de escuchar, señor Cuesta. Somos nosotros un medio de comunicación pequeño en Ecuador, pero le brindamos el escenario para un debate con Fernando Villavicencio. ¿Usted lo haría? Yo varias veces dije que debatiría con el señor Villavicencio y él ha corrido todas las veces. Si logramos convencer a Fernando Villavicencio, ¿debatiría usted en este medio de comunicación? Por supuesto, yo no tengo problema debatir con personas que tienen problemas psicológicos. Me encantaría despedazarlo al señor Villavicencio porque es realmente un sinvergüenza. Porque no tiene vergüenza alguna en decir cualquier improperio contra cualquier persona. Nuevamente, le tomamos la palabra, señor Cuesta, para tratar de organizar este debate con el señor Villavicencio y le mantendremos oportunamente informado, agradeciéndole, por supuesto, por su predisposición. Continuando en el tema de Esmeraldas, señor Cuesta, al señalar usted que lo que se dijo era básicamente la transmisión de los hechos que se habían dado con respecto a esta empresa y la alcaldesa de Esmeraldas, ¿no dejaría entonces de ser un globo de ensayo lo que usted dijo sobre la refinería de Esmeraldas del pasado viernes? Pues todo está por verse. Todo está por verse. A ver, nuevamente, si usted mañana quiere hacer una inversión de esa magnitud, usted tiene que hacer estudios de factibilidad, tiene que presentar estudios de ingeniería, tiene que presentar estudios ambientales. Por si acaso, Shell también está interesada, British Petroleum está interesada. Yo hablé con el ministro Pérez. El ministro Pérez me dice que tiene 20 empresas interesadas. ¡Maravilloso! Ojalá en Ecuador se pueda abrir las puertas. Y espero que Villavicencio, que es el gran conocedor de todo, traiga la número 21. Que vengan las empresas a invertir en Ecuador, si eso es lo que quiere el gobierno. Nosotros no garantizamos crudo, con lo cual la parte estratégica que tanto habla el señor Villavicencio no existe. Y nosotros le decimos, señores, ustedes quieren venir a invertir en Ecuador. Ecuador es un país abierto a la inversión extranjera. Punto. Siempre y cuando cumplan normas ambientales. Aclarado los alcances de este tema, en el cual todavía tendrá que recorrerse mucho. Señor Cuesta, vayamos a la concepción suya, pues entendemos es el principal catalizador de estos denominados proyectos público-privados. O llámese concesiones o privatizaciones en Ecuador. ¿Cómo está el tema de algo que interesa mucho a los cuencanos, a los azuayos, de la concesión de Hidropaute y de las centrales eléctricas en general? Que yo conozca, Hidropaute, si se refiere a la represa Mazara, nunca ha estado en los planes del gobierno concesionarla. La palabra privatización, por favor, no la utilice, porque si usted habla de recursos estratégicos, me mencionó antes, de acuerdo a la Constitución, no se pueden vender los recursos estratégicos.
Por lo tanto, la palabra privatización, que le encanta utilizarla a un montón de gente, no existe. Sería violar la ley. Además, nadie invertiría en un país donde la ley expresamente dice que está prohibido. Entonces, en lo que se refiere a las concesiones, es concesión de administración. Y le voy a poner un ejemplo. En el Ecuador produce energía eléctrica que, si la recuperáramos toda, cobrándola la que vendemos, deberíamos recibir alrededor de 7.000 millones de dólares al año. Sin embargo, todas las distribuidoras en el Ecuador tan solo recaudan 5.000 millones. Es decir, en el Ecuador se roban 2.000 millones de dólares. Le hago la pregunta, ¿a usted no le gustaría concesionar a una administración para que eviten que se le roben a los ecuatorianos 2.000 millones de dólares al año? A mí más me gustaría que se determine quiénes son los que se roban esos 2.000 millones de dólares y evitar que lo hagan. Son cientos de miles de personas y cientos de empresarios, porque son los que se guindan a los postes. Esa es la realidad. Las pérdidas negras en el Ecuador son del 40%. Le hago la pregunta, ¿cómo hacemos? Entonces, tenemos que invertir más dinero en poner medidores inteligentes, invertir más tecnología para evitar que nos roben, pero toda esa tecnología y toda esa inversión cuesta dinero. Un dinero que el Estado hoy no lo tiene. Entonces, si usted puede concesionar algo para que otro lo administre mejor que nosotros, deberíamos hacerlo. Esto nos trae, señor Cuesta, a un tema más local todavía, el de la empresa eléctrica regional Centro Sur. Y aprovechamos el hecho de estar conversando con usted. En los últimos días trascendió que la empresa eléctrica Centro Sur sería producto de una centralización, que la administración parcialmente descentralizada, pues tiene nexos muy fuertes con el Ministerio de Energía, pasaría a Quito. Y la empresa eléctrica regional Centro Sur es posiblemente la empresa modelo en el país en este tema de las pérdidas negras, incluso en materia de eficiencia y de manejo. ¿Qué planes hay, si nos puede comentar usted, por el interés local que esto tiene con respecto a la empresa eléctrica regional Centro Sur? Se lo vuelvo a decir nuevamente. Ustedes informan, ustedes son formales en información. No sé de dónde sacaron eso, porque yo, que sí pertenezco al gabinete del presidente Moreno, nunca he escuchado que se quiera traer Centro Sur a Quito. Que yo conozca, no existe esa propuesta, como tampoco existe nadie, yo nunca he escuchado a nadie en esta área. Sí soy una de las personas encargadas, sí, por el decreto 740. Por eso justamente le preguntamos. No existe ninguna que quieran concesionar Hidropaute o la represa de Mazar o la represa Daniel Palacios. No existe ninguna oferta, ni si ningún ministro ha mencionado siquiera esa posibilidad. Pero en redes sociales se mencionan tal cantidad de barbaridades como las que habla Villavicencio, que ustedes las toman en cuenta y les dan valor. Yo por eso le dije, yo lo que diga Villavicencio no lo tomo ni siquiera en cuenta, porque creo que el señor es un descriteriado, pero bueno, si es él, a ustedes le toman en cuenta, es problema de ustedes. ¿Hasta dónde Nadie alcanzan, ha hablado de eso. ¿Hasta dónde alcanzan entonces las intenciones en cuanto a concesiones del gobierno del cual usted es parte? A ver, las concesiones son para mejorar la eficiencia de las empresas estatales. Usted concesiona solamente la administración. Punto uno. Después de la terminada la concesión, pasa a manos del Estado la empresa nuevamente terminado el periodo. Es decir, nunca deja de ser propiedad del Estado. Le voy a poner un ejemplo. CNT. CNT tiene 6.000 empleados. ¿Sabe cuántos tiene Porta y Movistar en el Ecuador? No llegan a 3.000, el 50% de los empleados. Le hago una pregunta. ¿Cuánto vende CNT? 1.000 millones. ¿Cuánto venden las otras dos empresas? 3.500 millones. Dígame, ¿quiénes son los eficientes? Sí, entonces iría hacia CNT y hacia dónde más el tema de las concesiones. Es lo que quisiéramos aclarar. ¿Cuál es el espectro que se tiene planificado? Le voy a contestar. Las concesiones deberían hacerse en todas las empresas que son ineficientemente manejadas por el Estado. Pero ese es el 90%, no temo equivocarme. No. A lo mejor es más alta la cifra. Yo creo que es bastante más alta. Pero así debería ser. Pero si eso es en beneficio de los ecuatorianos. Si usted puede administrar una empresa
más eficientemente de lo que la puedo hacer yo como Estado, ¿no le parece que deberíamos contratar a un experto que maneje, que nos dé más resultados? Ya, pero esto, deja fuera, de acuerdo con sus previas declaraciones, a todo lo que sea parte de los bienes estratégicos del Estado. No, nuevamente, la concesión. Usted que habla de estratégicos, le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos campos petroleros se han concesionado en el Ecuador? Casi todos. Y son estratégicos, para que vea el doble discurso de Correa. Ahora dicen la concesión es mala, la ley lo prohíbe. Averigüe cuántas empresas extranjeras tienen concesiones de campos petroleros en el Ecuador. ¿Dónde está lo que usted me dice? Y eso sí es sector estratégico. Yo no creo que sea sector estratégico a una empresa eléctrica, porque entonces mañana declaremos a Comandato y a los señores del jury empresas estratégicas porque venden plantas de generación eléctrica. Créame, seamos conscientes. Si usted maneja una empresa con 6.000 personas y vende 1.000, y hay otras dos empresas que manejan con 2.000 personas o 2.000, 3.000 personas y venden 3.000, la empresa del Estado gana 100 y las otras empresas ganan 500, algo anda mal en la administración. Háblenos, de honesto es decirlo, cambiémoslo. Háblenos, por favor, señor Cuesta, sobre las concesiones en el ámbito minero, la política minera del gobierno nacional, la expectativa que tiene el gobierno en las regalías que provendrían de este sector. A ver, yo no soy un experto minero, pero le puedo decir lo que yo pienso. La minería, perfecto, me parece que es un negocio lícito, que es un negocio que siempre va a existir en el Ecuador. Y usted tiene dos maneras de hacerlo, o lo hace legal o lo hacen ilegalmente. El ejemplo es Buenos Aires, el ejemplo es Ponce Enríquez, que también está en la provincia de La Suay. ¿Usted sabe cuántas empresas las llaman plantas de beneficio hay en Ponce Enríquez? Y en Portobelo es otro lugar. Hay alrededor, en el Ecuador, hay alrededor de 268 plantas de beneficio. ¿Sabe cuántas tienen permiso ambiental? Dos. Hay 266 plantas que trabajan sin permiso ambiental. Claro, a usted como vive en Cuenca, no le molesta. Yo como vivo en Guayaquil, y Ponce Enrique está a 1.500 metros por debajo de ustedes, a ustedes no le molesta que envenenen a los guayaquileños o envenenen a los fluminenses. Le hago la pregunta, ¿está usted dispuesto a cerrar Ponce Enríquez? Creemos que el gobierno debería actuar allí, como en cualquier otro territorio, entonces, sin cuesta. ¿Sabe lo que significa 120.000 personas, 90.000 personas? No sé cuántas personas viven en Ponce Enríquez que se dedican a la minería. ¿No le parece que es más lógico formalizarlos, obligarlos a que utilicen plantas de tratamiento de agua y que se formalicen? Una vez formalizados, la gente tiene derecho a saber qué es lo que están haciendo y va a poder usted saber lo que están haciendo. Pero el hecho de formalizar quita los efectos colaterales, el daño ambiental de la minería. Por supuesto. Pues no es que los quita totalmente, los amortigua, los disminuye a niveles básicos. Pero usted, hagamos una cosa. Cerremos la minería total en la provincia de La Suay. Le hago la oferta a usted. ¿Le parece correcto? Oigo muchos azuayos que lo dicen. Perfecto. Bueno, Habría que empezar por diferenciar minería metálica de no metálica, señor Cuesta. ¿Cuál es? No, las dos contaminan. Si usted me habla de contaminación, las dos contaminan. Sin duda. Entonces, yo se lo digo como guayaquileño, que se volaron todos los ojos para rellenar Guayaquil. Entonces, seamos honestos y digamos no a la minería. Perfecto. Entonces cerremos Graiman, cerremos las empresas de los del jury, cerremos todas las canteras, prohibamos el ingreso de cemento a Cuenca y volvamos a vivir en chozas. Pero lo que no se puede, señor Cuesta, es poner en riesgo la sustentabilidad de toda una provincia y una ciudad permitiendo compañías mineras en sus fuentes de agua. A ver, nuevamente, yo no sé si mañana usted me demuestra que una fuente de agua que van a tomar los ecuatorianos produce efectos nocivos a la salud. Cerremos esa minera mañana. Si usted se refiere a Quinzacocha, las lagunas de Quinzacocha,
están, si no me equivoco, a 300 metros arriba de donde se piensa poner la minera. Cerro Blanco no le puede causar daño ambiental a Cuenca. Nuevamente le causa daño ambiental como si se mañana no se maneja bien. Le causaría daño ambiental a la provincia del Guayas, a la provincia de Los Ríos. Entonces no le causa daño ambiental a Cuenca. Por eso yo nunca le he oído al señor Yacu Pérez hablar de Ponce Enríquez. Sería interesante que él nos diga qué va a hacer con Ponce Enríquez. En el momento que ellos declaren Yacu, la minería... Yacu Pérez espera presentar una consulta popular que incluya toda la provincia de La Suay. Esto es también el cantón Ponce Enríquez. Perfecto. Yo le hago la pregunta al señor Yacu Pérez y se la pongo. Me parece maravilloso. Si esa es la decisión de los ecuatorianos, si esa es la decisión de los cuencanos, la pregunta es... cerremos todas las fábricas de cemento del Ecuador, porque esas también contaminan, y contaminan durísimo, por si acaso. Entonces volvamos a la época de las cavernas, volvamos al adobe, no importemos acero, porque el acero también contamina en algún país del mundo, no usemos teléfonos celulares que necesitan de la minería, necesitan del petróleo. A ver, todo tiene un límite. El límite se llama la lógica. Mientras usted el impacto ambiental sea mínimo, países de primer mundo tienen minería, Canadá tiene minería, Australia tiene minería, Nueva Zelanda tiene minería, y no digo que no tienen impacto ambiental, por supuesto que lo tienen. Como le estoy poniendo, si queremos llegar al exceso, bueno, pues volvamos al Ecuador cero minero y empecemos a construir las casas de adobe, no más edificios grandes, no importemos hierro. Me estoy yendo a un lugar ya de allí, señor Cuesta, lo que le preguntábamos al comienzo, ese contraste entre la preocupación por los efectos del medio o sobre el medio ambiente de la refinería de Esmeraldas y la política minera del gobierno nacional. Ahí un enorme contraste. Por eso le digo, no, si le estoy diciendo, si usted mañana me prueba que están tirando sosa cáustica gastada al río Tomebamba, ¿ustedes qué harían los cuencanos? Seguramente no se lo permitiría. Perfecto, eso están haciendo en Esmeraldas. Si usted mañana yo le cuento que la norma euro dice que tiene 5 partes por millón y nosotros producimos combustible a 400 partes por millón, ¿qué haría usted? Igualmente, no se le debería permitir, señor Cuesta. Ah, perfecto, entonces eso es lo que estoy haciendo yo. Yo soy tan ecologista o más ecologista que usted y que Yacu Pérez, pero también soy realista. Hay cosas que podemos, hay cosas que no podemos. Entonces, yo sí veo que tenemos una planta que produce un envenenamiento, no solamente Esmeraldas. A ustedes en Cuenca también les llegan los efectos. Manden a hacer un estudio del diésel que ustedes consumen. Y va a ver cuántas partes por millón tienen ustedes. Y luego mire la norma euro y va a darse cuenta que nosotros estamos envenenando a los ecuatorianos. ¿Por qué? Por mantener una refinería. Bien. Bueno, pues está muy bien. Si la decisión es mantenerla, tengámosla. El tiempo se nos agota, señor Cuesta. Yo quisiera hacer una última pregunta. Realmente no me refiero a este diálogo ni las ocasiones en las cuales ha mantenido un diálogo con este medio de comunicación. No tenemos en absoluto ninguna queja. Pero le hemos escuchado declaraciones suyas en otros medios de comunicación, incluyendo FM Mundo, emisora con la cual nos encadenamos diariamente. Y escucharle a usted conceptos en el sentido de que la prensa ecuatoriana actúa de una forma corporativa realmente preocupa, porque es un discurso que se encuentra totalmente en contravía a lo que el gobierno nacional ha hecho sin duda al quitar presiones sobre la prensa nacional. ¿Realmente piensa así usted? Yo nunca he dicho eso. Si usted me dice dónde yo he dicho eso... Yo le he escuchado en FM Mundo. Le ruego me ponga la grabación. Este instante no vamos a poder hacerlo, pero lo haremos en una próxima oportunidad. Por favor, enviaremos por favor, correo electrónico. Por favor, envíenmelo porque yo nunca he dicho eso. Yo lo que he dicho, por si acaso lo dije en FM Mundo, es que existen muchos medios de comunicación que hoy día toman de redes sociales que no están informadas y que las redes sociales... Cada día perdemos contra las noticias fake news. Nosotros perdemos la guerra. Nosotros como gobierno ya la declaramos perdida. Y ustedes como medios de comunicación serios, a los cuales ustedes sí tienen responsabilidad ulterior,
también están perdiendo la guerra, porque ustedes, hasta ustedes informan de fake news. No. Usted no ha venido hablando de Villavicencio todo el tiempo. Hacemos mucho esfuerzo por filtrar realmente las fuentes, señor Cuesta, aunque sí, usted pero, no lo crea. Pero no, el filtro no lo hace bien, porque... Pero Fernando Villavicencio, por ejemplo, a quien, contra quien usted denosta, es la persona, conjuntamente con otras personas contadas con los dedos de la mano, que han puesto en jaque al anterior gobierno de Rafael Correa. No lo hicieron los sistemas de justicia, no lo hizo la fiscalía, lo hicieron reportajes como Arroz Verde y otros que han publicado justamente los personajes de quienes o a quienes usted se refiere y a quienes les quita credibilidad. Nuevamente, error suyo por redes sociales. El señor Villavicencio viene reclamando contra todas las personas que usted los ha visto que ahora funcionan desde hace más de 10 años. ¿Y qué pasó durante los 10 años? Nadie lo tomó en cuenta. No hubo un fiscal que los tome en cuenta. No hubo un juez que tome en cuenta. ¿Cuándo le empiezan a tomar en cuenta al señor Villavicencio? En la presidencia del señor Moreno, cuando el señor presidente de la República le da independencia a las funciones del Estado. No es gracias a Villavicencio. No es gracias a las denuncias de periodistas. Es gracias a la decisión del presidente Moreno de no interferir en la justicia. Es gracias a la decisión de que estamos reinstitucionalizando el país. Debemos agradecerle al señor Moreno, al presidente Moreno, no al señor Villavicencio, ni a los denunciólogos profesionales que hay en este país. Durante 10 años denunció Villavicencio todo. ¿Y qué logró? Nada. Ahora resulta que viene un presidente que permite que funcionen las instituciones del Estado de forma independiente y ahora sí hay una justicia independiente del Estado, hay una fiscal independiente del Estado. Entonces ahora, por eso, gracias al presidente Moreno, hoy los Villavicencios son escuchados y siguen presentando denuncias. Pero me molesta. Usted usó una palabra que a mí me molesta, que yo he denostado al señor Villavicencio. Sí. Tiene razón. La pregunta que también le hago a ustedes, ¿cuántas veces usted ha visto en Twitter que el señor Villavicencio me ha denostado a mí? Él me ha dicho que estoy corrupto, no ha probado nada, no ha presentado ni una denuncia ante la fiscalía de que soy corrupto, pero sigue el señor diciéndome corrupto. Es decir, el derecho a la honra, como ustedes tienen derecho periodistas a informar y a no ser coartados, no puede ser violado por un periodista o un pseudo periodista como se titula Villavicencio. ¿En dónde estaba usted, señor Cuesta, aproximadamente en el año 2009-2010, cuando Fernando Villavicencio publicaba ese libro del discreto encanto de la Revolución Ciudadana o Ecuador Made in China, que son bases para entender el manejo histórico de la actividad petrolera en Ecuador? Sí, y yo estaba aquí en Ecuador y los vi, los libros, y los he leído algunos, me parecen hasta mal escritos, pero bueno, ese es justo, ahí no opino yo. La pregunta es, y judicialmente en el 2009 y 2010, ¿quién le paró bola a Villavicencio? Bueno, había un gobierno sobre el cual usted todos los días habla, que no permitía que ningún tipo de investigación ni fiscalización avance. Ah, perfecto, entonces no debemos agradecerle a Villavicencio, pues usted mismo me da la razón, debemos agradecerle a Moreno. Moreno permitió la independencia de los poderes del Estado. Entonces debemos decir, gracias, presidente Moreno. Gracias por ser un hombre honesto. Llevamos 2 años y medio y no hay un acto de corrupción en el gobierno. Y nadie dice, gracias, señor Moreno, por haber independizado la justicia. Gracias, señor Moreno, por permitir que los periodistas ahora no tengan censura, no se los persiga por eliminar la SECOM. Eso. Es gracias, señor Moreno. No es gracias, señor Villavicencio. No es gracias a los denunciólogos. Es gracias, señor Moreno. Esa es la parte en la cual usted y yo discordamos. Usted cree que Villavicencio es el non plus ultra de la investigación periodística. Yo le demostré que el señor Villavicencio había mutilado el informe de Arroz Verde. ¿Con qué propósitos? Pregúnteselo a él. ¿Por qué no dio todos los nombres? ¿Por qué se manda por telenovela? Si la ley es clarísima, una vez que usted conoce de un delito, debe denunciarlo a la autoridad. Y él lo pasó en varios informes, Arroz Verde 1, Arroz Verde 2, Arroz Verde 3. Y cuando no empezó a sacar los nombres que aparecían en la verdadera lista de Arroz Verde, ¿qué pasó? ¿Por qué no sacó al señor Pareja, que aparece también en Arroz Verde, y todavía no lo saca el señor Villavicencio?
porque es uno de sus financistas. Por favor, seamos un comentario final, señor Cuesta, sobre el futuro de Rafael Correa. ¿Seguirá él siendo un actor en la política ecuatoriana? Yo creo que sí, que él va a ser un actor en la política ecuatoriana. Lo que pasa es que ahora, nuevamente, hay una justicia libre e independiente y el señor Correa, cuando venga al Ecuador, será detenido porque la ley así lo manda, porque una fiscal solicitó su detención y un juez la aprobó. Nosotros no podemos interferir en la función judicial. Yo pienso que el señor Correa es un delincuente. Yo pienso, y lo pongo de esa manera, pienso. No puedo aseverarlo ni puedo confirmarlo. Yo pienso que el señor le causó mucho daño al Ecuador, eso sí lo puedo afirmar. Pero es la justicia. La justicia tarda. Villavicencio dice, ¿cuándo recuperan la plata? El señor Villavicencio no es abogado. Tiene que haber una sentencia ejecutoriada de última instancia para poder embargar los bienes. Por ejemplo, el caso de Glass. El día que tengamos una sentencia, ese día se le embargará la casa de él en Guayaquil, el departamento que tiene en Quito, los carros, la cuenta corriente, todo lo que tenga serán embargados y entregados al Estado ecuatoriano para resarcirse de los daños causados. Pero tiene que haber una sentencia ejecutoriada. Antes de eso, y le ponía el ejemplo a otro periodista, si usted mañana encuentra 1,000 millones de Correa depositados en Citibank, Nueva York, usted se va al banco y le dice, oiga, deme el cheque, porque esa plata robada a los ecuatorianos. ¿Qué cree que le va a decir el banco a usted? No, las cosas no funcionan así. Entonces, usted tiene que tener una sentencia de última instancia. Créame, hay que decir la verdad siempre. Yo no miento. Señor Cuesta, queremos agradecerle muy cumplidamente. Por eso le digo, no existe lo que usted afirmó, que yo haya dicho que son corporativas y que estoy en contra de la comunicación y de la prensa. Bueno, nunca lo he dicho. Nos alegra. A lo mejor lo entendimos mal, pero vamos igualmente a buscar esa grabación. Por señor favor, Cuesta, quedamos, le rogaría que lo haga. Quedamos con ese debate que esperamos organizarlo con usted, con Fernando Villavicencio. Señor Cuesta, le tomamos dudo su palabra. Dudo que el señor Villavicencio se aparezca. Ya corrió de la posta. Dudo que aparezca. Bien, gracias. En todo caso, yo no tengo problema. Gracias. Le agradezco muchísimo su entrevista. Gracias, gracias a usted. Han sido declaraciones de Santiago Cuesta Caputi, consejero presidencial del presidente Lenín Moreno.